fiesta aniversario. Carlitos, ¿cómo te va? José María, un gusto. Vení, por favor, te voy a explicar de qué se trata esto. Pero la verdad que me salvaste, fue de primera. Este pelotudo asistente a último momento, arregló todo, te llamaron, viniste, pero vos siempre presente, ¿eh? Grande, Carlitos, grande, carajo. Habíamos preparado una suite para vos, pero me pareció que lo mejor era este lugar que está cerca de tu público. El pasillo, el camarín es el pasillo. Toma asiento. No, no te preocupes. Está en lugar, el peor. Este es el mejor lugar. ¿Querés una copita de algo? Mira, caigo. ¿Se podría correr un poquito? Se podría correr. Bueno, la gente es así. Está el público ahí esperando. Salen con la ensalada de fruta por atrás. Mirá los mozos. ¿Querés un cachitito? Acá tenés, mirá. ¿Tenés torta? No, ¿frutilla te gusta? No, está bien. ¿Un sanguchito? Nada. Carrito grande, carajo. Me salvaste de primera. Gracias. Esta es realmente de primera. Bueno, aguantate acá, capo, ¿eh? ¿Te aguantás? ¡Grande, Carlito! Sube Carlos Sánchez al escenario. Bueno, muy buenas noches. Mi pelota, mirá. Buenas noches. Bueno, espero de todo corazón que la estén pasando muy bien. Yo estoy aquí para que ustedes pasen un rato alegre y divertido. No, ¿por qué? ¡Di bola! Viéndolos a ustedes así, sinceramente me siento como en mi casa, que no me da pelota nadie. ¿Qué decís? Bueno, veo que hay gente de distintos orígenes, no sé si hablan castellano, pero los veo y me hace acordar ese japonés que se encuentra con un argentino en Brasil y le dice, 25 años en Japón, no feliz. 5 días en Brasil, sífilis. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé qué les gustaría escuchar. Yo, por lo general, hablo de política. Yo creo que este es un país maravilloso, a pesar de todas las cosas que están pasando. Es un país que avanza, evoluciona. Mire, se evolucionará este país, que el otro día le dije a mi hijo, decime una mentira. Me miró y me dijo, papá. Tiene medio mal la mano porque es un público de mierda. Vos estás perfecto. Este es un público de mierda. Chau. Joder, hacerle una broma a Silvio Olivera. Te vas a hacerle una broma a Silvio Olivera, mirá. Departamento de venta. ¿Ok? Silvio Olivera, la mina del departamento de venta y sonar de. Jodelo con la mina del departamento de venta a Silvio Olivera, mirá. No. Bueno, el señor Silvio Olivera. ¿Dónde se encuentra el señor Silvio Olivera? Está con la mujer, mirá. Me dijeron que tenés un sentido del humor espectacular, Silvio. No, me contaron que el otro día estaba Silvio Olivera charlando con el gerente. Le dijo, cada día que pasa estoy más enamorado. Dice, el día que se entere mi mujer me mata. Qué buena que está la secretaria de ver. Ella. ¿Qué está diciendo? Pero escuchame una cosa. No, sos un hijo de remil puta. Este sabe algo. Me juraste mil veces que no salías con ella. ¿Pero qué está diciendo? Justo en este momento, justo ahora te viene a decir esto. Pero sos un hijo de mil puta. ¡No! 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 Disculpame. Me pidieron que hiciera eso y te hice una joda y no fue mi culpa. ¡Qué feo! Horrible. Sé que es difícil. A veces no, ¿viste? Porque por ahí es como dijo un amigo mío. Mi mujer se fue con mi mejor amigo. ¿Lo conozco? Dice, no, pero desde ahora es mi mejor amigo. A veces pasa.